Daniel, Tigre y su vecindad. Daniel prueba una comida nueva. ¡Hola, vecino! Llegaste justo a tiempo para ir a una aventura conmigo. ¡Tigre también viene! ¡Vamos a jugar! Estamos jugando a las aventuras en mi cueva de juguete. ¿Ves? Caminemos de puntillas. Tenemos que ser muy silenciosos. ¡Shh! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Hay alguien en mi cueva! ¿Papá? ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? No soy papá. Soy una bestia chistosa. ¿Una bestia chistosa? Nunca hemos jugado a eso antes. No sé. Es nuevo y lo inventé. ¿Quieres jugar conmigo? De acuerdo. Vayamos a buscar a la bestia chistosa. ¡Bestia chistosa! ¿Dónde estás? ¡Te encontré, bestia chistosa! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Roar! ¡A ti! ¿Te gustó jugar mi nuevo juego? ¡Sí! Me gustó eso de la bestia chistosa. A mí también. Fue divertido. ¡Hola! ¡Ya! 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 ¡Mamá! ¿Y bien? ¿Cómo está mi tigre aventurero? ¡Grandioso! ¡Papá fue una bestia chistosa y yo lo encontré! ¿Una bestia chistosa? Eso es nuevo. Papá lo inventó. Bien, suena divertido. ¿Quieres tomar un descanso de la aventura y ayudarme en la cocina? De acuerdo, mamá. Me gusta ayudar. Muy bien. Veamos qué vamos a necesitar. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya que la señorita Elena viene a cenar esta noche... ¡Sí! ¡Sí! Sí, pues haré algo nuevo para el postre. Se llama batido de banana. ¿Batido de banana? ¿Qué es eso? Verás, puse estas bananas en el congelador. Están heladas. Realmente heladas. Y ahora las ponemos en la licuadora. Así. Ponemos la tapa y presionamos el botón. Juntos. ¿Estás listo? ¡Oh! Y... ¡alto! ¡Ya ni siquiera parece que fuesen bananas! No. Y ahora es batido de banana. ¿Puedes probarlo y decirme qué te parece? ¿Probarlo? Pero... ¿y si no me gusta? Bueno, probaste un nuevo juego hoy. ¿Puedes probar una comida nueva también? Pues la comida hay que probar te podría gustar. Hasta puede que sepa súper delicioso. Pues la comida que probar te podría gustar. Está bien, lo probaré. Y veré si el batido de banana sabe bien. Así se habla. Daniel, probémoslo juntos. ¿Listo? Sabe suave. Sabe a banana. Está frío. Y dulce. Y sabe como a... ¡helado de banana! ¡Me gusta el helado de banana! ¡Qué suerte! A mí también me gusta. Y me alegra que hayas probado algo nuevo, Daniel. ¡Yo también! ¡El batido de banana sabe bien! ¡Claro que sí! Será un excelente postre después de los espaguetis con vegetales que cenaremos. ¿Espaguetis con vegetales? ¿Qué es eso? ¿Quieres ver? ¡Sí! Aquí están los espaguetis. Y estos vegetales van encima de ellos para que sean espaguetis con vegetales. Nunca he probado los espaguetis con vegetales antes. Lo sé. Será algo nuevo que probar. Escucho el timbre. Esa debe ser la señorita Elena. ¡Señorita Elena! Adiós, mamá. Hola, Tigre. Hola, señorita Elena. Mamá, ¿podemos jugar antes de la cena? Seguro. Los llamaré cuando sea hora de cenar. ¡Sí! ¡Vamos! Juguemos a las aventuras. Tenemos que encontrar a la bestia chistosa que está en la cueva. ¿Una bestia chistosa? Nunca hemos jugado a eso antes. ¿Y si no me gusta? Bueno, creo que si lo pruebas, te gustará. Es muy divertido y muy chistoso. ¡Oh! Sí me gustan las cosas chistosas. ¡Lo intentaré!
¡Vayamos por esa bestia chistosa! ¡Muy bien! Tenemos que ser muy silenciosos. ¡Yo iré primero! ¡Yo iré primero! ¡Encontré a la bestia chistosa! ¡Es Tigri! ¡Hola! ¡Te quiero, bestia chistosa! ¡Oye! ¿Qué tal si Tigri fuera la bestia más chistosa de todas? ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que Tigri es una bestia muy, muy chistosa! ¡El Tigri soy yo! ¡Gracioso! Todo el día reirás y mi canción tú cantarás. ¡El Tigri soy yo! ¡Gracioso! Me gusta verte sonreír al moverme para ti. ¡El Tigri soy yo! ¡Soy el más loco y gracioso, ingenioso y cariñoso! ¡Tigre que podrías conocer! ¡Soy yo! ¿No fue grandioso? ¿Podrían todas las bestias chistosas lavarse y venir a cenar, por favor? ¡De acuerdo! ¡Sí! Lavando mis manos. ¡Lava, lava, lava! ¡Lava, lava, lava! ¡Sí! Para ustedes, para Papá Tigre, aquí tienes un plato de espaguetis con vegetales para ti y espaguetis con vegetales para Daniel. Mamá, no me gustan los espaguetis con vegetales. Pero Daniel, dulzura, ni siquiera los has probado. No, aún no he probado los espaguetis con vegetales. Entonces, ¿cómo sabes que no te gustan si no los pruebas? ¿Probarlos? No lo sé. ¿Tú qué opinas, señorita Elena? Bien, Tigre. En mi casa decimos... Pues la comida que probar te podría gustar. Pues la comida que probar te podría gustar. Probaré los espaguetis con vegetales. Son algo crujientes, sabrosos y con tomates jugosos. ¡Me encantan! Los espaguetis con vegetales son ricos. ¿Verdad, señorita Elena? No. Los espaguetis con vegetales no son mis favoritos. ¿Cree que podría comer espaguetis solos? Bien. Espaguetis solos para ti y un poco de ensalada a un lado, ¿sí? Gracias. ¡Oh! ¡Zanahorias! ¡Me encantan las zanahorias! Y me alegra haber probado los espaguetis con vegetales. ¡A mí también! Pues la comida que probar te podría gustar. Probemos un poco de aquí y un poco de allá. Un poco de aquí y un poco de allá. Podemos probar un brócoli y con todos compartir. O intentar probar algo de pollo y saber qué nos gusta. Tienes que probar, te puede gustar. Tienes que probar, te puede gustar. Podemos probar una naranja. Sabe muy bien porque nos gusta comer. O intentar probar muchas moras y saber qué nos gusta. Tienes que probar, te puede gustar. Tienes que probar, te puede gustar. Probemos un poco de aquí y un poco de allá. Un poco de aquí y un poco de allá. Y ahora, nuestro postre especial. Hecho por Daniel. ¡Batido de banana! ¡Sí! ¿Batido de banana? ¡Ni siquiera parecen bananas! ¡Pero se ve delicioso! ¿Batido de banana? Nunca antes lo he probado. ¡Papá! Pues la comida que probar te podría gustar. Muy bien. Muy bien, probaré el batido de banana. Sí que es delicioso. Qué bueno que lo probé. Digo lo mismo.
¡Rico! Me gustó probar el juego de la bestia chistosa y el nuevo batido de banana y los nuevos espaguetis con vegetales. ¿Tú pruebas cosas nuevas? A mí me gusta probar cosas nuevas, especialmente cuando estoy contigo. ¡Uga muga! Daniel visita la escuela. ¡Adelante! Hoy voy a visitar mi nueva escuela. ¿Tú vas a la escuela? Iré a ver cómo será mi nueva escuela. ¿Vendrías conmigo? Estoy un poco nervioso. ¡Uga muga, Daniel Tigre! ¿Estás listo para ir a tu nueva escuela? Sí. Digo, no. ¿No? Ya sabes lo que siempre digo. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Cuando hacemos algo nuevo, ¿cómo ir a la escuela? Hablemos sobre lo que haremos. Así que veamos. Jugaremos con... ¿bloques? ¡Claro! Hay muchos bloques en la escuela. Llevaré mi bloque rojo por si acaso. ¿Por si acaso? ¿Qué más? ¿Leeremos los libros en la escuela? ¡Claro! Tu maestra leerá todo tipo de libros. Tal vez debería llevar mi libro favorito de Tigre y el Tigre Aventurero. ¡Por si acaso! Buena idea. Y a Tigre, porque se sentiría solo sin mí. ¡Listo, Tigre! ¡Oh! ¡Y mi tambor! ¡Badaboom! ¡Listo! Vaya. Espero que tu mochila no esté muy pesada. ¡No te preocupes porque soy grande y fuerte! ¡Hola, Trolebus! ¡Qué pesada! Sí que está pesada. ¿Listo? ¿Nos podrías llevar a la escuela, Trolebus? A la escuela, vamos a la escuela, escuela. Vamos juntos a pasear, a pasear. Vamos juntos a pasear. Mamá, ¿cómo crees que sea la maestra Harriet? La maestra Harriet es buena e inteligente y toca la guitarra. A mí también me gusta la música. Y sabe cómo cuidar muy bien de ti. Oh, ya llegamos a la escuela de la vecindad. Gracias por el paseo, Trolebus. ¡Vaya! Me gusta que hayas venido a visitar la escuela conmigo. Hola, señora Tigre. Hola, maestra Harriet. Oh, ¿olvidó traer a Daniel Tigre a la escuela con usted? Maestra Harriet, estoy aquí. Oh, ahí estás, Daniel. Mucho gusto de conocerte. Lo mismo digo. ¿Por qué no das un vistazo al salón? Explora un poco. De acuerdo. Veo juguetes y... ¡pinceles y pintura! ¡Me gusta pintar! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que todo en el salón nos dice hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la escuela! ¡Venimos a jugar! ¡La música no para! ¡Vamos a cantar! ¡Hola, Daniel! ¡Juguemos todos juntos! ¡Y construir! ¡Construyan con nosotros! ¡Hola, Daniel! ¡Nos vamos a divertir! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Hasta la hora de partir! ¡Hola, Daniel! ¡Hay libros por leer! ¡De aventuras! ¡Y de tigres! ¡Todo podrás tener! ¡Bienvenido, Daniel Tigre! ¿No fue grandioso? Daniel, necesito preparar el salón de clases para cuando comience la lección. ¿Te gustaría ser mi ayudante? Me gusta mucho ayudar. ¿Ayudarías también?
hacemos algo nuevo. Hablemos sobre lo que haremos. ¡Yo conozco esa canción! Lo primero que hacemos en la escuela es aprender música. Ahí aprendemos y jugamos con instrumentos. ¿Me ayudarías a probar los instrumentos y ver que funcionen? ¡Está bien! ¡Probemos estos instrumentos! ¡Así se hace! ¡Un tambor! ¡Toca conmigo! ¡Pum, pum, pum! ¡Oye! ¡Este es igual a mi tambor! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ya no necesito mi tambor en la escuela! ¡Aquí ya hay uno! ¡Toma! ¡Oh, está bien! ¡Gracias! ¡Y suena patapum! ¡Genial! ¡Bien! Después tenemos la hora de leer. ¿Te gustaría ir al área de lectura? Intenta buscar un libro que te guste. ¡Mira todos los libros que tiene la escuela! ¡Vaya! ¡Hay un libro de Tigre, el Tigre Aventurero aquí! Creo que ya no necesitaré mi libro de Tigre, el Tigre Aventurero. ¡Aquí tienes, mamá! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Gracias! Gracias, Daniel. Ahora, lo siguiente es ir al área donde construimos los bloques. ¿Vamos? ¡Está bien! Muy bien, ayudante Daniel. Necesito saber si estos bloques son buenos para construir. ¡Soy un buen constructor! ¡Hola, bloques! ¡Vamos a construir algo juntos! ¡Construyamos una torre muy grande! ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh! ¿Un bloque más? ¡Sí! ¡El rojo! ¡11! ¿Ves ese bloque rojo? ¡La escuela tiene mi bloque rojo favorito! ¡No necesito mi bloque rojo en la escuela! ¡Oh, gracias! ¡Mira! ¡Es un rascacielos! ¡Es muy alto! ¡Qué buen trabajo! ¡Los bloques sí sirven! ¡Listo! ¿Algo más en lo que pueda ayudar? ¿Daniel? ¿Puedes ayudarme a mí? ¡Lo siento, mamá! ¡No hay problema! Me da gusto que la escuela tenga todo lo que necesitas para aprender y jugar. ¡Sí! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Pero excepto... ¡Tigri! ¡La escuela no tiene un Tigri! ¡No quiero estar en la escuela sin Tigri! Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. ¿Tigri? ¿Te gustaría venir a la escuela con Daniel? En la escuela tocamos instrumentos. Y leemos libros y jugamos con los bloques. Tigri dice que sí. Gracias, maestra Harriet. No hay de qué, Daniel Tigre. Cuando voy a la escuela, ¿qué voy a hacer? Jugar y aprender. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Cuando voy al doctor, ¿qué es lo que hará? Revisará todo bien, a ver cuántas rayas crecerás. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Al cortarme el cabello, ¿me irá a doler? No te dolerá, y hasta risa te podría dar. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Du, 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 du. Mamá, ¿puedo regresar a la escuela? Claro, puedes regresar a la escuela. Me alegra que te haya gustado la escuela y gracias por haber sido mi ayudante. ¡De nada! Hola, dama Ileana. Hola, señorita Elena. Hola, Daniel.
Tengo miedo de la escuela. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Jugarás con bloques y leerás muchos libros. ¿Y tiempo de música? Sí, ese fue mi favorito. Eso suena muy bien. Gracias, Tigre. Estoy emocionada, sí. Visitar una nueva escuela me hizo sentir mejor sobre aprender. Gracias por estar conmigo. ¡Muga, muga! Daniel visita a la doctora. ¡Hola, vecino! Hoy soy el doctor Daniel. ¿Ves mi bata de doctor? Tengo más cosas de doctor. ¿Quieres ver? ¡Muy bien! Aquí está mi maletín de doctor. ¡Hola, Tigri! ¡Soy el doctor Daniel! Oh, disculpe, doctor. ¿Ha visto a mi pequeño Daniel? ¡Mamá! No soy un doctor de verdad. Soy solo tu pequeño tigre. Bien. Uga muga. Uga muga. Es gracioso que juegues al doctor. ¿Por qué? Porque ahí es a donde iremos hoy. Al doctor para tu revisión. Pero, ¿por qué tengo que ir? No me siento enfermo. Eres un tigre fuerte y sano. Vas al doctor cuando estás enfermo, pero es más importante ir cuando estás sano a revisarte. ¿Qué es una revisión? Una revisión es cuando el doctor te examina para que sigas fuerte y sano. Pero tengo un poquito de miedo de ir al doctor. Recuerda, cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Cuando hacemos algo nuevo, ¿cómo ir al doctor? Hablemos sobre lo que haremos. Está bien. ¿Qué es lo que haré en la revisión? Pues, primero, estaremos en la sala de espera. Recuerda que te gusta la sala de espera porque tiene una pecera. ¡Cierto! ¡Ya recuerdo! Tiene una pecera como la nuestra. Libros y unos juguetes. ¡Genial! ¿Qué pasa después de la sala de espera, mamá? Bien, la doctora Ana te revisará. Revisará tu corazón y luego tus ojos, tus oídos. ¡Un oído! ¡Dos oídos! Así es. Y luego, revisará tu garganta. ¡Ah! Justo así. Pss, 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 pss. Espera, mamá. Pss, pss, pss. Tigri quiere saber. ¿Tendré que recibir una inyección? No, no habrá inyección hoy. ¡Uf! ¿Tigri puede tener una revisión también? Sí, Tigri puede tener una revisión. ¡Quiero llevar nuestro dibujo también! ¡Es como un libro! ¡Qué buena idea! ¡Gracias! ¡Estoy listo para ir! ¡Allá vamos! ¡Hola, trolebús! ¡Tigri y yo vamos con la doctora Ana! ¿Listo? Es hora de una revisión con la doctora. Voy, vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. Ya llegamos donde la doctora Ana. ¡Oh! ¡Oye! La sala de espera es como la que dibujamos, mamá. Así es. Y se llama sala de espera porque ahora tenemos que... ¡esperar! Así es. Ahora hay que esperar. ¡La pecera! ¡Hola, peces! ¡Plop, plop, plop! ¡Oye! ¿Te gustaría imaginar algo mientras esperamos? ¡Imaginemos que los peces irán a ver al doctor también! Esta es la canción del pez doctor. Te mantendrá sano y sin mal humor. Cantemos todos juntos, por favor. Ojos sanos para que puedas ver. Ver, 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 no lo podrás creer. Garganta sana y buen oír. Podrás cantar y escuchar los ruidos. Todos los años visita al doctor. ¡No fue
Daniel Tigre y... Tigre Tigre. ¡Aquí estamos! Hola, Daniel. Soy la doctora Ana y tú debes ser... ¡Tigre! Muy bien, síganme. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos a revisarte. Y sé que la visita al doctor es algo nuevo para ti, pero... Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. ¡Oye! Es lo que mi mamá dice. Entonces, ¿qué es lo que hará primero? Primero, escucharé tu corazón con mi estetoscopio. ¿Estetoscopio? Sí. El estetoscopio me ayuda a escuchar tus latidos. Psst, 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 psst. Tigre dice que él quiere ser el primero. ¡Oh! Muy bien. Tom, tom, tom. Buen corazón, Tigre. Y ahora, Daniel. ¡Oh! Tu corazón es fuerte y sano. Daniel, ¿te gustaría escuchar tu corazón con el estetoscopio? ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Grr! ¡Mi corazón suena así! ¡Tum, tum! ¿Quieres oír? ¡Vaya! ¡Grandioso! Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Y, doctora Ana, ¿qué es lo que revisará ahora? Usaré mi otoscopio para revisar tus oídos. ¿Otoscopio? ¡Cierto! ¡Mami hizo un dibujo de eso en mi libro! Eso ayuda. ¡Qué buenos oídos, Tigre! Bien, ahora Daniel. ¡El otoscopio hace cosquillas! ¿Sí? Ahora revisaré tus ojos. Sigue mi dedo. Muy bien, Daniel. Tus oídos y tus ojos están sanos y fuertes. Ahora... revisaré tu garganta. ¡Oh! ¡Yo recuerdo eso! Ahora, abre grande. ¡Saludable! Y Tigre tiene muy buen relleno. Ahora, revisaré tu peso en la báscula. Y te mediré con una regla. Párate aquí, por favor. Bien, pero Tigre primero. Tigre tiene un peso sano y mide 3 rayas. ¿Y tú, Daniel? Muy bien. Oh, tu peso es sano y mides 8 rayas de estatura. 2 rayas más que la última vez. ¡Grandioso! Quiero ser tan alto como mi papi. Mi papá mide como 100 rayas de altura. Eso sí que es alto. Seguro que come muchas frutas y verduras. ¡Lo hace! A ambos nos gustan las manzanas y el brócoli. A mí también. Daniel y Tigre ya terminaron su revisión. Y los dos reciben esta calcomanía por ser muy buenos pacientes. ¡Grandioso! Gracias, doctora Ana. Gracias, doctora Ana. Hola, Hugo. Hola, X. Hola, Hugo. Hola, Daniel. Estoy aquí para mi revisión. No te preocupes, Hugo. Yo acabo de tener la mía. ¿Cómo estuvo? Aquí tienes, Hugo. Lee el libro que hice con mi mamá. Todo estará bien. Jujú. ¿Un libro? ¿Hiciste un libro? Me encantan los libros. Gracias, Daniel. De nada, Hugo. Adiós. ¡Hola, trolebús! ¡Estoy sano y fuerte! ¡Y Tigre también! Ir al doctor te hace bien. Estés enfermo o sano también. ¿Qué es lo que viste dentro de mis orejas? Dentro de tus orejas estaba todo muy sano. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Al revisar mis latidos,
¿qué escucho? Escucho un tum, 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 porque tu corazón late muy fuerte, querido. Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Cuando me fui a medir, pude crecer. Creciste mucho también, 8 rayas puedo ver. Ir al doctor te hace bien, estés enfermo o sano también. Gracias por venir con Tigre y conmigo a una revisión con la doctora. ¡Uga muga! Daniel es grande y puede ayudar a papá. ¡Hola, vecino! ¡Espera a ver lo que mi papá está haciendo! ¡Ven conmigo! ¡Tará! Mi papá está construyendo una casita de juegos. ¡Papá, mi casita se ve grandiosa! Gracias, Daniel. ¡Hola, vecino! ¿Ya está lista? No. Aún tengo que colocarle la puerta. ¿Ves? ¡Oh! ¿Cómo harás eso? Bueno, usaré mi martillo. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo usar el martillo? Oh, lo siento, Daniel. No quiero que te lastimes. Un martillo es una herramienta para grandes. Aún no eres tan grande como para usarla. ¡Oh! No soy tan grande. Pero cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. ¿Qué tal si me ayudas sosteniendo la puerta? ¡Muy bien! Muy bien, mi pequeño tigre ayudante. Hay que ponerte esto. Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Soy lo bastante grande para sostener la puerta. Sostengo un clavo y aquí va el martillo. Y ahora el otro. ¡Muy bien! ¿Probarías la puerta por mí? ¡Abierta! ¡Hola! ¡Cerrada! ¡Adiós! Sí, la puerta funciona. ¡Grandioso! Ahora hay que pintar la puerta. ¿Qué color te gustaría? ¿Qué tal? ¡Roja! Igual que nuestra verdadera casa. ¡Oh, excelente! Muy bien, yo iré por ella. ¿Cuál es la pintura roja? ¡Ahí está! Gracias, tigre ayudante. ¿Soy lo bastante grande para pintar la puerta? ¡Claro que lo eres! Yo pinto arriba y tú pintas abajo. ¿Trato hecho? ¡Hecho! ¡Esto es genial! Pinta, 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 pinta. Pinta pintando. Pinta, 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 pinta. ¡Me encanta pintar! Oye, ¿te gustaría imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que podemos pintar con todo nuestro cuerpo! Pinta, 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 pintando. Pinta, 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 solo tú y yo. Con las manos pintar, con los pies colorear. Y si vas a pintar, disfrutarás. Ahora pintemos juntos un arco iris en el cielo. Pinta, pinta, pinta. Pinta, pinta, pinta. Pinta, pinta, pinta. Pinta, pinta, pinta. Y un arco iris verás. ¡Sí! ¿No fue grandioso? Pinto aquí. ¿Cómo va allá abajo? ¡Tigretástico! Ya terminé de pintar. Pinté toda la parte de abajo de la puerta. ¡Buen trabajo, Daniel! No te faltó ningún espacio. ¡Grr! Ahora hay que buscar la pintura azul para la ventana. ¡De acuerdo! Yo iré por ella, traeré la azul. ¿Dónde está la pintura azul? ¡Ahí está! ¡Aquí tienes, papá! ¿Puedo pintar con el azul también? ¡Claro que puedes! ¡Adelante! Pinta, pinta, pintando. Pinta, 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 pintando. Pintando. Muy bien, ahora necesitamos pintura amarilla para el marco de la puerta. Muy bien, iré por la pintura amarilla. ¿Dónde está la pintura amarilla? Ahí está la pintura amarilla. Aquí tienes, papá. Gracias. Pinta, pinta, pintando. Ahora veamos. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Eso creo. Oh, espera, mi
¡Mi casita necesita un timbre! ¡Ding, dong, ding, dong! ¡Claro! Digo, ¿qué es lo que harías sin un timbre? Es decir, ¿en serio? ¿Puedo poner el timbre yo solo? Tengo que usar mi destornillador. Y esa es una herramienta de grandes también. ¿Otra herramienta de grandes? ¿Significa que ya no puedo ser tu tigre ayudante? No, porque cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Y tú eres tan grande para ayudar. Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Veamos, necesitaré el timbre. Yo iré por él. ¿Dónde está el timbre? ¡Ahí está! ¡Timbre! Y mi lápiz. ¿Dónde está el lápiz? ¡Ahí está! ¡Lápiz! Y, por último, el pegamento. ¡Pegamento! ¡Oh! ¡No hay pegamento! ¿No hay? ¿Podrías ser mi ayudante y buscar el pegamento? Creo que lo dejé en la cocina. ¡Muy bien! Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Y yo soy grande para encontrar el pegamento. Tú también puedes ayudar. ¿Ves el pegamento? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Hola, mamá! Necesito el pegamento para papá. Oh, lo estoy usando para arreglar esta puerta del gabinete. De hecho, ¿me ayudarías por un momento? ¡Puedo ayudarte! ¡Soy un tigre ayudante hoy! ¿Sabías eso, mamá? Sí que eres un tigre ayudante. Ahora, ¿podrías sostener la puerta abierta mientras yo coloco el pomo? ¡Claro, mamá! ¡Soy bueno en eso! Muy bien. Ahora, usaré el pegamento, pondré un poco justo ahí y luego tomo el pomo y ya casi termino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejé caer el pomo! ¿A dónde crees que se fue? ¡Lo veo! ¡Allá abajo! Mi mano es muy grande para alcanzarlo. ¡Yo puedo ayudar! ¡Mi mano es del tamaño adecuado! Muchas gracias, Daniel. ¡Sostengo la puerta! ¿Lo ves? El pegamento mantiene el pomo en su lugar. Y ahora uso el destornillador para ajustar el tornillo. ¡Listo! ¡Qué bien arreglas las cosas, mamá! Y tú eres un buen ayudante. Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Y yo soy grande como para ayudar a arreglar un gabinete. Sí, lo eres. Aquí está el pegamento que necesitabas. ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo el pegamento! Gracias, mi tigre ayudante. Ahora, sostén esto por mí. ¿Está bien? ¡De acuerdo! El pegamento mantendrá el timbre en su lugar mientras uso el destornillador. ¡Terminé! ¡Muy bien! ¿Puedes hacer ding-dong? Digo, ¿puedes probarlo? ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ding-dong! ¡Ding-dong! ¿Hola? ¿Hay alguien en la puerta? ¡Yo! Estoy en la puerta de la casita que construyó mi papá. ¡Oh, vaya! Sí que es una maravillosa casita. Buen trabajo, papá. Y buen trabajo, Daniel. Fuiste un gran tigre ayudante con la casita. Y me ayudaste a mí con la puerta del gabinete. Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Y fuiste lo bastante grande para ayudar de muchas maneras. Ese es mi tigre. Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Tú me puedes ayudar y herramientas buscar. Puedo alcanzar lugares que tú no puedes llegar. Escoger el color y la puerta pintar. Y si tú me cargas más allá podré llegar. Porque cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Tú me puedes ayudar a mezclar un gran pastel. Y si se derrama, ayudaré a limpiar el mantel. Me puedes ayudar a regar las flores. Recogeré los platos, es una de mis labores. Porque cada quien tiene el tamaño justo para
tamaño, justo para algo especial. Oye, sé de algo más para lo que soy bastante grande. ¡Jugar en mi casita! ¡Mi casita! ¡Me gusta mi casita! ¡Alguien está en la puerta de mi casita! ¿Quién es? ¿Qué tal? ¡Hola, papá! ¿Quieres pasar y jugar? Bien, intentaré. ¡Papá! ¡Estás muy grande para entrar en mi casita! Tienes razón, porque cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Y estoy tan grande para quedarme aquí. Me gusta ser tan grande como para jugar en mi casita. ¿Para qué cosas estás grande? Todos están grandes como para poder hacer algo. ¡Uga muga! Probemos los vegetales. Hola, vecino. Estamos en el jardín de vegetales de la escuela. Hola, vecino. Vamos, Daniel. Vamos a recolectar vegetales. ¡Vegetales! ¿Has recolectado vegetales? Yo no, así que estoy emocionado. ¡Aquí voy! ¡Miren nuestro jardín! ¿Qué vegetales te gustan? A mí me gustan los tomates. No puedo creer lo mucho que creció nuestro jardín. ¡Vaya! Eso es porque plantamos las semillas de los vegetales. Y les pusimos agua. Y porque tenemos mucha luz solar. Y ahora podemos recolectar los vegetales y probarlos. ¡Yupi! ¡Sí! ¿Probar los vegetales? Oh, no. No creo que me gusten los vegetales. No quiero probarlos. Bien, ustedes tres. ¿Les gustaría encontrar unos deliciosos tomates para que el grupo los pruebe? ¡Sí! ¡Sí! Entonces vayan. ¡Tomates! Busquemos tomates rojos. ¿Dónde podrán estar? ¡Oh, tomates! Buscando, buscando, buscando. ¿Puedes ver tomates rojos? ¡Mira! Estas plantas tienen tomates. ¡Eso creo! ¿Por qué son tan pequeños? ¿Son tomates? Ajá. Esos son tomates cherry. Nunca he probado un tomate cherry antes. Hola, pequeño tomate cherry. Daniel, ¿qué tal si tú y la señorita Elena toman 6 tomates cherry para que todos probemos? ¡Vamos, tigre, a recolectar! ¿Contarías los tomates con nosotros? ¡Muy bien! ¡Contemos! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomates. Buen trabajo los dos. Ahora los lavaré para que podamos probarlos. ¿Alguna vez has probado los tomates? Me pregunto cómo saben los tomates cherry. Aquí vamos. Pues la comida hay que probar, te podría gustar. Pues la comida hay que probar, te podría gustar. ¡Vaya! El tomate se deshace en mi boca. ¡Yum! No me gusta este tomate cherry. Es demasiado empalagoso para mí. Bueno, eso está bien. Me da gusto que lo probaras. Catalina, ¿te gustaría probar un tomate? No. No me gustan los tomates. ¿Has probado un tomate antes? No, miau, miau. No sabrás si te gusta hasta que lo pruebes. No, gracias. Ahora no. Muy bien. Quizás después. Maestra Harriet, tengo una pregunta. Mire estas hojas verdes. ¿Qué clase de vegetal es este? Esas son zanahorias. ¿Zanahorias? Pero son anaranjadas. ¡Estas hojas son verdes! Bueno, este es el secreto. La parte anaranjada de la zanahoria está bajo tierra. ¿Qué? ¿Quieren sacar una zanahoria y ver? ¡Por ¡Claro supuesto! Que sí! ¡Miau, miau! Muy bien, niños. Pongan sus manos al final de la parte verde. ¡Miau, miau! ¡Estoy listo! ¡Realmente listo! ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Ahora! ¡Caracoles! ¡Tengo una zanahoria! ¿Ven? La parte anaranjada de la zanahoria crece debajo de la tierra. Me gustó sacar la zanahoria,
pero no quiero comerla. Está bien. ¿Puedes creer que las zanahorias crecen bajo la tierra? Me pregunto cómo es allá abajo. Oye, ¿te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos bajo tierra con las zanahorias. Arriba nuestras hojas solo podrás ver, porque bajo tierra nos gusta crecer. Y las remolachas viven aquí con algunas papas, todos muy bien. Y si quieres encontrarnos tendrás que ir a cavar. Si quieres encontrarnos tendrás que cavar. Crecemos bajo la tierra, para encontrarnos tendrás que cavar. Bajo la tierra. ¿No fue grandioso? Muy bien. Las zanahorias ya están listas para comerse. ¡Vamos! Delicioso. Aquí tienen. Pues la comida hay que probar, te podría gustar. Asegúrense de masticar esas zanahorias muy bien. ¡Crujiente! ¡Gracias! Prueba esto, Príncipe Miércoles. No creo que me gusten las zanahorias. Son muy crujientes para mí. Eso está bien. Me alegra que la probaras. Catalina, ¿te gustaría probar una zanahoria? No, gracias. No quiero probar las zanahorias. Está bien, pero recuerda... que la comida hay que probar, te podría gustar. ¡Oh, yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Me encantan las zanahorias! ¡Son deliciosas! ¿Realmente te gustan esas zanahorias? ¡Ajá! Muy bien. El siguiente vegetal a buscar es... ¡pimientos! ¡De acuerdo! ¿Dónde podría estar? ¿Por aquí? No lo sé. ¿Dónde podrían estar? ¡Tan bonitos! Buscando... ¿Qué son estos vegetales? ¡Pimientos campana! ¿Pimientos campana? ¡Son muy bonitos! ¡Mira todos los colores! Veo amarillo, verde, rojo y hasta naranja. ¡Vaya! ¿Los pimientos suenan como campanas? No, los pimientos no suenan como campanas, ¿verdad, Miau Miau? Así es, no suenan. ¿Ves? Solo parecen campanas. ¿Quieres recolectar 8 pimientos para probarlos, Catalina? Está bien. Daniel Miau Miau, tú también ven. ¿Contarías los pimientos con nosotros? ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! ¡Verde también! 7, 8. ¡Recolectamos de todos los colores, Miau Miau! ¡Excelente! Lavemos estos pimientos primero y los cortaremos en rebanadas. Catalina, ¿te gustaría probarlos primero? Pues la comida hay que probar, te podría gustar. Pues la comida hay que probar, te podría gustar. Muy bien, lo probaré. ¿Sabe? Bien. Crujiente y dulce. ¡Miau, miau! Me gustan los pimientos. Quiero probar todos los pimientos ahora. El pimiento amarillo, el anaranjado y el verde. ¡Miau, miau! Son mis nuevos favoritos. ¿Puedo probar el tomate cherry también? Pero claro. Me gusta el tomate jugoso, miau, miau. ¿Qué tal una zanahoria ya que estás probando? Están muy crujientes para mí. Está bien, si no te gusta. Deberías sentirte orgullosa porque les diste a todos una oportunidad. ¡Lo hice! ¡Los probé! ¡Hurra por mí! ¡Miau! ¿Qué les parece si hacemos una gran ensalada de vegetales para merendar? ¡Con muchos pimientos, miau, miau! ¡Los vegetales saben delicioso! ¡Sí! Probemos un poco de aquí y un poco de allá. Un poco de aquí y un poco de allá. Pues la comida hay que probar, te podría gustar. ¡Prueba una zanahoria!
Son buenas y muy crujientes. ¡Oh, un jugoso tomate! Así solo saben bien. Pues la comida hay que probar, te podría gustar. Puedes probar un pimiento, no hay nada mejor. ¡Oh, una fresa! Son jugosas, saben muy, pues muy bien. Pues la comida hay que probar, te podrían gustar. Probemos un poco de aquí y un poco de allá. Disculpa, ¿te terminarás tus zanahorias? Creo que son deliciosas. Puedes tomar las mías. Te las cambio por más pimientos. ¿Alguien más quiere darme los suyos? Saben rico en mi pancita. Mañana quiero probar sándwich de pimientos y espaguetis con pimientos y pizza de pimientos. Me gusta probar cosas nuevas. ¿Qué vegetales te gustaría probar? ¡Espero que sepan bien! ¡Uga muga! La nueva amiga de Daniel. ¡Hola, vecino! Ven a jugar al castillo del príncipe miércoles conmigo. ¿Y conmigo? ¡No puedo esperar! ¡Qué emoción! ¡Tocaré la campana! ¡Oh, hola, Daniel! ¡Hola! ¡Hola, señorita Elena! ¡Hola! ¡Pasen a jugar! ¡Eso suena bien! ¡Me pregunto a qué jugaremos! Chrissy, la prima del príncipe, nos visita. ¡Pasen a conocerla! Chrissy, ellas son Elena y Daniel. ¡Soy Chrissy! ¡Gusto en conocerlos! ¡Hola, Chrissy! ¡Hola, Chrissy! ¡Y este es mi vecino! ¡Hola, vecino! Hola. ¡Oye! ¡Me gusta tu suéter! El rojo es mi color favorito. ¿De verdad? El rojo es mi color favorito también. Oigan, chicos, juguemos con los caballeros. ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Sí! Y yo seré el... ¡Caballero volador! ¿Caballero volador? ¡Volador! El caballero volador de Chrissy es muy divertido. Mi caballero está vigilando a los dragones. ¡Cuidado! ¡Alto! Tengo una idea. Vistámonos como caballeros. Mamá me ayudó a hacer algunos disfraces. ¿Mamá? Sí, Príncipe Miércoles. ¿Sabes dónde están mis disfraces de caballero? Bien, creo que están arriba en tu armario. Gracias. Te ayudaré a buscarlos, Príncipe Miércoles. ¿Y yo? ¡Oh, miren esto! ¡Genial! Tú serás un caballero también, ¿cierto, Chrissy? Sí. Chrissy, ¿necesitas ayuda? ¿Me podrías dar mis muletas, por favor? Desde luego. ¡Oh, vaya! Chrissy, ¿qué pasa con tus piernas? ¡Oh, estos son mis soportes! ¿Y por qué los usas? Porque los necesita, ¿de acuerdo? Tranquilo, miércoles. Mis piernas no se mueven solas. Así que, ¿los soportes me ayudan a caminar? ¿Tus soportes te ayudan a caminar? Sí. Yo soy igual que tú. Es solo que camino un poco diferente. Yo nací así. ¡Oh! Entonces, si jugamos juntos, mis piernas no necesitarán soportes, ¿o sí? No, ni siquiera si te acercas mucho a Chrissy. Sí, ¿ven? Realmente cerca. Demasiado cerca, miércoles. Demasiado cerca. ¿Puedo tocar tu soporte? Seguro. No me dolerá. ¡Vaya! Los soportes se sienten... suaves. ¿Los usas todo el tiempo? No todo el tiempo. No cuando duermo, ni al darme un baño. Pero casi siempre. Incluso cuando voy a la escuela. ¿Vas a la escuela? ¡Nosotros vamos también! ¡Sí, eso es cierto! ¿Eso significa? Nos vemos diferentes, pero también podemos ser... iguales. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. Ustedes pueden caminar de distinta manera, pero somos semejantes en otras cosas. A todos les gusta jugar y todos van a la escuela. Todos tenemos algunas cosas en común y otras que nos diferencian. Nos vemos diferentes, pero también podemos...
jugar a imaginar? Me encanta jugar a imaginar. Es mi juego favorito. Es mi juego favorito también. Tenemos el mismo favorito. Entonces, si a ambos les gusta imaginar, ¿podemos hacerlo ahora? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Síganme! Veamos, ustedes serán caballeros. Y yo seré... ¡el dragón! ¡Roar! Espera, Chrissy, te ayudaré a llegar a la mesa. Gracias, pero mis soportes me bastan, así que puedo llegar a la mesa. ¡Oh! ¡De acuerdo! Gracias. ¿Listos para jugar, caballeros? ¡Cuidado! Oh. ¡Tropezarás con Chrissy! ¿Ah? Está bien, Daniel. A veces sí necesito ayuda. Pero también me gusta hacer las cosas por mí misma, como tú. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. También me gusta hacer las cosas por mi cuenta, pero a veces necesito ayuda. ¡Necesito ayuda! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Claro! ¡Me gusta ayudar! ¡Bien! ¡Listo para jugar! ¡Alerta, dragones! ¡Llegó el caballero Daniel! ¡Arre, caballito! ¡Apártense, dragones! ¡Abran paso al caballero Daniel! ¡Oh! ¿No sería genial ser un caballero sobre un caballo de verdad? ¡Cabalgaría muy rápido! ¡Oye! ¡Imaginemos que soy un caballero cabalgando hacia mi castillo! Vean todos pasar ese hermoso corcel. Cabalgándolo va el caballero Daniel. Sobre altas paredes Daniel pasará, por el puente y las aguas que no alcanzará. El rey perdido está, pero el caballero lo rescatará. Su amigo el dragón esperándolo está, subiendo a su lomo en lo alto ya va. El rey al castillo ha llegado, en la torre más alta Daniel lo ha dejado. Y esta es la canción del gran caballero Daniel. ¿No fue grandioso? ¡Arre, caballito! Oye, Daniel, ¿puedo mostrarte algo? ¡Claro! Así es como se sujetan las riendas. ¿De verdad? ¿Y cómo lo sabes? Me encantan los caballos. Y además, cabalgo siempre. ¡Genial! Esta soy yo con mi caballo Peter. ¿Ves? ¡Vaya! Mi papá a veces juega a los caballos conmigo. ¿De verdad? ¡El mío también! Me gusta cabalgar sobre su espalda. ¡A mí también! Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. A Chrissy y a mí nos gustan los caballos. ¡Roar! ¡El dragón se aproxima al castillo! ¡Alto, dragón! ¡Roar! ¡Alto! ¡Adelante, caballeros Daniel y Chrissy! ¡Al ataque! ¡Ríndete, dragón! ¡Roar! ¡Te atraparemos! ¡Vamos, caballero Chrissy! ¡Démonos prisa para atrapar al dragón! Daniel, no puedo ir tan rápido como tú. ¿No puedes alcanzarme? No. Pero si no puedes alcanzarnos, tal vez debemos dejar de jugar. No. No hay que dejar de jugar. Me gusta ser caballero. Solo necesito jugar de distinta manera. ¿Qué quieres decir? Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. Cuando juegan a los caballeros, ustedes corren. Pero cuando yo juego... ¡Roar! ¡Te voy a alcanzar, dragón! Yo me quedo a vigilar el castillo. Ningún dragón pasará sobre mí, no señor. ¡Oh! Entonces puedes jugar con nosotros. Solo que... juegas diferente. Me agrada que puedas quedarte a jugar con nosotros. ¡Muy bien! El caballero Chrissy vigilará el castillo. Mis soportes parecen una armadura. ¿Ven? Todos podemos ser caballeros iguales. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser... iguales. Badu-du-du-du. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser... iguales. Yo tengo soportes.
nuestro color. Tururú. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. Yo voy despacio. Y yo voy muy rápido, puedo correr. Pero juntos nos entretenemos. Tururú. Yo muy peludo soy. Con cola de caballo yo voy. Y nuestros ojos son del mismo color. Tururú. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser iguales. ¡Oh, caballeros! ¡El dragón se prepara a atacar el castillo! ¡Roar! ¡No, si el caballero Crisi está aquí! ¡Y el caballero Daniel! ¡Y el caballero Elena! ¡Roar! ¿Sí? ¿Y cómo piensan detenerme? ¡Con abrazos! ¡Abrazos, abrazo! ¡No! Me agrada mucho mi nueva amiga Crisi. ¿Qué tienes en común con tus amigos? ¿Y qué es diferente? Me gusta tenerte a ti como amigo. ¡Uga, muga!